Bueno, pues la actuación consiste en la apertura de tres caminos por el lado sur y un camino por el lado norte que ya desde el viernes se ha empezado a ejecutar. Estos tres caminos son el camino de Todoque, el camino Aniceto y el camino Marta. Son una actuación de unos 100 metros en cada uno de los caminos. La idea es recuperar la cota de la vía que tenía anteriormente a la erupción volcánica para permitir a vecinos de viviendas aisladas de estas zonas que puedan pues, acceder a sus viviendas que no se han visto afectadas por la erupción volcánica. Bueno, pues en la Cruz Chica tenemos el cruce de la laguna, que sí se está trabajando en el sentido hacia Tasacorte, soterrando servicios y demás. La zona de la Cruz Chica, estamos a la espera de las peritaciones judiciales de las viviendas que han quedado pegadas a esa colada, porque posiblemente cuando las máquinas entren a trabajar en la Cruz Chica, alguna de esas viviendas se podrá caer. Entonces, pues queremos tener, para que incluso para beneficio de esos propios vecinos, que tengan ya un informe de que esas viviendas tienen una ruina inminente para la hora de tener que reclamar un seguro, una indemnización, pues se la puedan también dar. Pues queremos seguridad jurídica para el Cabildo y seguridad también para esos vecinos que tienen esas viviendas afectadas. Y después la tercera parte del camino a la laguna, que es el camino hacia Las Norrias, pues actualmente está parado porque los científicos nos advertían cuando empezamos a avanzar que podía haber tubos volcánicos superficiales en esa zona. Por lo tanto, estamos esperando unos mapas de riesgo, tanto de temperaturas, porque son altas en la zona de Todoque, como de dónde están situados y a qué profundidad pueden estar situados esos tubos volcánicos, para que no haya ningún tipo de incidente con la maquinaria.